Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Avenida Guayacanes. Así va el tramo entre los puentes sobre la Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali. Este importante tramo se entregará para tránsito vehicular a inicios de abril de 2024. En este video hacemos el complemento al detalle de avance de los dos puentes, ubicados sobre la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali. Haremos un recuento de algunos datos relevantes de esta importante obra, que claramente está en su recta final. Sobre la Avenida Guayacanes, es una vía paralela a las avenidas Ciudad de Cali y Boyacá, que también conectará con la Avenida Bosa para salir de la ciudad por el vecino municipio de Soacha. Para hacer realidad esta vía, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, adquirió más de 1.400 predios, que representan alrededor del 40% del total. El costo total de esta obra se acerca a $1 billón. La Avenida Guayacanes, cuya construcción comenzó en 2019, se dividió en 5 tramos, 3 de los cuales ya están completados y en funcionamiento, mientras que en los 2 restantes continúan las obras. En total serán 12.6 nuevos kilómetros de vía, 3 carriles por sentido, 353.000 metros cuadrados de espacio público, ciclorruta, 2 puentes peatonales y 2 puentes vehiculares en las intersecciones de las avenidas Ciudad de Cali y Boyacá. La avenida Guayacanes comienza en la intersección de la avenida Bosa con la avenida El Tintal y llega hasta la calle 13. Este moderno corredor vial reducirá los tiempos de desplazamiento de la ciudadanía de 1 hora y media a aproximadamente 30 minutos, beneficiando especialmente a los residentes de las localidades de Bosa y Kennedy. La avenida Guayacanes no es una vía que discurre en un solo sentido, calle o carrera. Es un conjunto de ampliaciones de vías principales existentes, como la avenida Bosa, Tintal, Alsacia y Constitución. Por ello, se simplifica a Guayacanes porque plantarán muchos de estos árboles, que crecen a una altura entre 10 y 15 metros, y su tallo es de unos 60 centímetros. Sobre los 5 grupos de obra. Antes de hablar de estos grupos, es preciso aclarar que durante los estudios y diseños de factibilidad, mediante contrato IDU 926 de 2017, se definieron 9 tramos de obra, que posteriormente fueron adjudicados a 5 contratistas, con sus respectivas interventorías. Mencionaremos algunos inconvenientes presentados en cada grupo, teniendo en cuenta un derecho de petición respondido en mayo de 2022. Durante la vigencia 2018, el Instituto de Desarrollo Urbano llevó a cabo el proceso licitatorio IDU LP-SGI 009 del 2018, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 2, cuyo objeto es construcción de la Avenida Tintal, Avenida Alsacia, Avenida Constitución, Avenida Bosa y obras complementarias en Bogotá Distrito Capital, el cual comprende la ejecución de obra en 5 grupos, así. Grupo 1, contrato IDU 1543 de 2018. Tramo 8, correspondiente a la Avenida del Tintal entre Avenida Villavicencio y Avenida Bosa. Tramo 1, Avenida Tintal entre Avenida Villavicencio y Avenida Manuel Cepeda Vargas. Dentro de los problemas presentados para este grupo, se han presentado interferencias con redes de servicios públicos existentes, así como inconvenientes en la entrega de 4 de los 644 predios que fue necesario adquirir para los tramos 1 y 8 de la avenida Guayacanes. Para el caso de dichos predios, aunque continúe el proceso de adquisición de los mismos, se precisa que tienen situaciones ajenas a la entidad, ya que los derechos de dominio se encuentran en cabeza de los propietarios en su totalidad o en porcentajes pendientes de ser entregados al IDU. Grupo 2, contrato IDU 1540-2018, le corresponde tramo 2, Avenida del Tintal entre Avenida Manuel Cepeda Vargas y Avenida Alsacia. Tramo 3, Avenida Alsacia entre Avenida Tintal y Avenida Ciudad de Cali. En este grupo se han presentado inconvenientes de interferencias de las redes de alcantarillado y acueducto con la cimentación de los puentes vehiculares, localizados en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con calle 12, así como obras no previstas solicitadas por la empresa de acueducto, asociadas a estas mismas interferencias con ocasión de los desvíos planteados desde el contrato de obra, avalados por la firma interventora. Asimismo, solo fue posible obtener aval por parte de la UASP para el inicio de disposición de material contaminado con basuras del sector de la carrera 89 entre calles 6D y 6A,
y posterior a esto, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la CGR Doña Juana para la entrada de volquetas, lo que retrasó la actividad. Finalmente, se encuentra pendiente por parte del IDPC el aval para intervención de los predios adquiridos por el IDU en la hacienda Villa Mejía Tagaste, por encontrarse cercanos a un bien de interés cultural, BIC, lo cual genera actualmente un atraso en las actividades de espacio público, redes secas y redes húmedas. Grupo 3, contrato IDU 1539 de 2018. Le corresponde tramo 4, Avenida Alsacia entre Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali. Tramo 9, intersección Avenida Alsacia por Avenida Boyacá, o sea, el puente. Tramo 5A, Avenida Alsacia entre Avenida Boyacá y Transversal 71B. Se han presentado inconvenientes debido a una medida cautelar ordenada afectando sus plazos de ejecución, acorde con lo dispuesto en el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, desde el pasado 5 de noviembre de 2019. El pasado 23 de septiembre de 2021, se logró la firma de la modificación número 4, prórroga 2, adición 3, normalizándose la ejecución del contrato, y en la cual se establecieron nuevas condiciones contractuales, dentro de ellas una nueva fecha de terminación para marzo 6 de 2023. Grupo 4, contrato IDU 1531 de 2018. Le corresponde tramo 5B, Avenida Alsacia entre Transversal 71B y Avenida Constitución. Y tramo 6, Avenida Constitución entre Avenida Alsacia y Avenida Centenario. Para este grupo se presentaron inconvenientes como la medida cautelar decretada el día 11 de octubre de 2019, como consecuencia de la acción popular interpuesta por la Fundación Pulmón Verde por Bogotá y otros. El Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Distrito Capital, con radicado judicial 219-337 y el traslado de postes de red de alta tensión por parte de Enel Codensa. No obstante, se aclara que el contrato IDU finalizó el 2 de noviembre de 2021. Grupo 5, contrato IDU 1533 de 2018. Le correspondió el tramo 7, Avenida Bosa entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida Tintal. En este grupo se presentaron inconvenientes debido a las interferencias de la red MT-BT de Codensa y la red ETB, específicamente en la intersección de la Avenida Bosa con Avenida Tintal. No obstante, se aclara que el contrato finalizó el 26 de diciembre de 2021. Nota de cierre. Muchos comentarios insisten que los semáforos no están sincronizados y que afecta la movilidad. Esta afirmación depende de quién la haga, es conveniente o inconveniente. La movilidad no se afecta por aumentar la velocidad, logrando reducir los tiempos de desplazamiento en vehículo motorizado. La movilidad podría ser más adecuada cuando se reduce la velocidad si los semáforos no están sincronizados, beneficiando a peatones y biciusuarios, actores cada vez más relevantes en la famosa pirámide invertida. Bonus track. Sobre el parqueadero gratis para buses y camiones, les dejo este video que grabé en marzo de 2022, donde claramente se evidencia que no aprovechaban el espacio tanto como hoy. Pregunto ahora, ¿las zonas donde hacen reparaciones en la vía, que no se han entregado y que ya está deteriorada o dañada por líquidos corrosivos como aceite y gasolina, debería ser reparada al costo del contratista, el IDU o la comunidad? Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.